Con Escabone. Vamos a ver el video en que Escabone puntea a uno de los participantes, así como lo escucha, y llama bastante la atención del hecho de que, a ver, les voy a poner un poco en contexto antes de enviar el video. Resulta que en combate muestran la fotografía de un participante con una de las participantes. Y según lo que ellos montan, obviamente, para hacer el show, es que la fotografía fue supuestamente infragantis. Pero en el rato de mandar al aire la fotografía, a quien le molesta es a Escabone. ¿Por qué será? Es la pregunta. Veamos la reacción. Pero vaya, vaya. Aparentemente no había nadie en ese río. Ajá. A ver. ¡Pues sí hay río! ¡Y hay cascada! ¡Y hay río! ¡Hay cascada! Entonces, a mí usted no me puede mentir, porque usted le está mintiendo a todos los acá y a todo el equipo de producción, y a Emi, y a Ainhoa, y a Josso, y usted no me puede hacer esto. ¡Josso! ¡No seas mentiroso! ¡No seas mentiroso! ¡En ese concepto que tú! ¡No seas mentiroso! ¡Yo creí en ti, amigo! ¡No seas mentiroso! ¡En ese concepto que tú! ¡No seas mentiroso! ¡Yo creí en ti, amigo! ¡No seas mentiroso! ¡En ese concepto que tú! ¡No seas mentiroso! ¡Yo creí en ti, amigo! ¡No seas mentiroso! ¡En ese concepto que nos decías! Y usted no me puede hacer esto. ¡Josso! ¡No seas mentiroso! ¡No seas mentiroso! ¡En ese concepto que nos decías! La cara. ¿Qué pasó? ¿Algo quiere decir, Ian? ¿Qué? Mi apanchito lo ha llevado allá y lo llevó bien, ¿no? Pero yo todavía no sabemos dónde, porque tal vez... Ahora, mírenle la cara a Emi y pídale disculpas por mentir. ¿A quién, a quién? A Emi. A ver, Emi, sorry, pero... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Llegó el material de José Carlos Gana! Ahora sí, empezamos con una ronda de comentarios. ¡Maricombate! ¡Maricombate! Ay, en su defensa, Déjame Reinaldo, que no es su turno, por favor. Okay. Aguántese. Aguántese. Aguanta, Reinaldo, aguanta. Aguanta. Ya no acabes. No, no, no. En honor a la verdad, son imágenes impactantes. Son imágenes que dejan que la imaginación de cualquier persona pueda volar. Ese roce. La me dejó impactada, ¿no? ¿Has escuchado, el refrán que pone la gente? Ahora está en shock. Traigan el arroz que aquí está puesta la mesa. ¿Qué? ¿Ahora? Por Dios. No, en serio. Es en serio. Ese roce, ese habladito en el oído. No, la el texto que le dice. Yo no me lo esperaba que esto. Le dice. Fue incluso conmovedor. Vaya, vaya. Ahí sí. Y ella feliz. En este caso, la Josso, la el voz. Chico, el chique, perdón, el chico, se lo nota como. ¿La has visto el meme de la Michi? Cuando haces. ¡Ah! ¡Ahora, por favor, contrólate! ¡Ahora, contrólate! No, que se controlen ellos, que están demostrando de más. Y la gente ahí, en el en vivo, ustedes también pongan lo que piensan, porque ahí va el vallaballazo de Reinaldo Vázquez. De frente. No, y sin miedo al éxito. No, fue de vallaballazo. No, Verónica. En realidad, sí, tienes toda la razón. Y ¿sabes qué? Cuando yo veo estas imágenes, esto no es de un hombre macho castigador. Estos son de dos locas alborotadas en las redes sociales. Y esto no es ni siquiera para decir, para vender contenido, señores. Si ellos están vendiendo contenido para niños, esto de aquí debería cerrarse. Uno está más loca que la otra. Entonces, vean el video y ni siquiera por acción de hombre decir, o sea, como no, que darle un pechazo, sino que él le da es Verónica, un culbazo en las nalgas. ¿Un qué? Esto es la pelvis, ¿no? Un pelvazo. En se el lo glúteo. Nota. Oye, se le nota clarito, discúlpame. O sea, un hombre no hace este tipo de cosas y como que le recuerda algo y no, lo que le susurra en el oído fue algo súper romántico, súper como una noche de pasión como que tuvieron. Y como que recuerda lo que vivimos, recuerda esa noche de pasión, esa noche de lujuria. Y él como que, ay, ¿pero sí? ¿Quién le da a quién ahí, Verónica? Escabone al muchacho, al chico reality, y el chico reality se queda como que, ay, sí, mi amor, dale. Discúlpame, esto de aquí está descontrolado, señores. Ni la Michi se atrevió a tanto. Oye, ni la Michi se en serio se atrevió a tanto. Y ahí se vio la mariconfianza en vivo y en directo, señores.
y esto no van a salir más adelante a decir que esto es para vender contenido, porque esto venden es mariconada. Bueno, ya las cosas están claras. Eso es un doble vaya vaya. Porque una es del escapón que hace el papel de activo, que lo coge y lo entuca. El otro pues hace el papel de vacío porque dice, por Dios, porque estoy viendo las evidencias. Oye, en todo caso, a Escabón le excitó el rocecito, ¿no? Y al chico que está ahí, creo que es Gozo, ¿no? Gozo. El Gozo para mí. Goza. La Gozo paró el trasero y colita atrás. Y notó una sonrisa de felicidad. Bueno, ya fuera de bromas. Nadie se pone bravo aquí. Voy a hablar en este momento como un cronista de farándula, experto, con 30 años en el medio. Como varón. Por Dios, ahí te punteó y te lo hizo sentir. Tú, Joso, tú sentiste el paquete de Escabón. Digas lo que digas, hagas lo que hagas. Ahí están las evidencias de que te gustó, no lo sé. Prefiero pensar que te gustó y pasaste un buen rato, ¿no? Pero en todo caso, más allá de que sea verdad, porque es verdad, igual generas contenido. Siga así nomás y vaya, pruebe, coman, hagan lo que quieran. Allá ustedes son libres de amarse como quieran. Ámense y entrecen así a los placeres, porque ustedes son dos hombres jóvenes. Y es el mes del orgullo. Así es. ¡Que viva el orgullo! ¡Vamos, todos el orgullo! Y lo dice Reinaldo, que estuvo en la marcha. Claro, haciendo reportajes. En todo caso. Haciendo reportajes. Y que fue a un colegio militar y lo hicieron marchar. Como Roberto. ¿Tú puedes creer que en esa marcha me felicitaba la gente? Lo decía, estoy reporteando. Te felicito, Reinaldo, por estar en la marcha gay. Estoy feliz. Qué raro. Vaya, vaya. Qué raro, ¿por qué habrá sido? Se confundió. Pero vaya, vaya. Pero bueno, a ver, en el tema del vaya, vaya, de combate, la verdad, sí. No, o sea, yo quiero salvar a Carlos Escabón y no puedo por ningún lado. La verdad es que. Ese fue un flechazo más grande que el de Cupido. La verdad, no vi a Joso que se molestó. Le quiero preguntar a producción, si a usted alguien se le para por atrás así como Escabones, ¿está bien o está mal? ¿Usted se ríe? No. Producción. Cante entre puñetes, cante entre puñetes. Sí, es verdad. Cante entre puñetes, déjate huevada. O sea, si la producción me está diciendo que ellos se molestarían que de una, pues obviamente, ¿qué me queda pensar de Joso y de Carlos Escabones? Una, o pueden ser muy amigos y tienen más confianza que Cintia Copiano y Connie Garcés. O puede ser que sean vaya vaya. Pregunta con Lunita. Lunita. La verdad que no sé, Lunita. ¿Usted qué opina? Bueno, la verdad es que viva el amor, que viva el amor, que viva el amor. La verdad es que independientemente de la orientación sexual, para mí el talento de Escabones es único. Así. La verdad. Okay. Yo no sé, sé que el bombero no le causa gracia nada de esto. ¿De qué? ¿Qué?